la carta cabalística para todos ustedes, el As de Oros. Día 27 de abril, miércoles, estamos en vivo desde la Ciudad de México para el mundo entero. Gracias a Mundo Hispánico, que nos hace el honor, ay, ay, ni tanto, que nos hace la comunión de poder llegar a todos ustedes y a todas las personas y a toda la gente que nos apoyamos, que creemos en Dios y en la Virgen María. Es un día de pregúntale a Moni en todos los sentidos, ya saben. Preguntan, hagan sus preguntas, el hashtag pregúntale a Moni porque es miércoles y sobre todo, ¿qué hacer para estar mejor? ¿Verdad? ¿Qué predicciones les vienen con las cartitas del tarot y qué cosas van a estar surgiendo en estos días? Y recuerden pongan. Se nota que no fui a la escuela, perdón, perdón. Pero me superé, no fui a la escuela, sinceramente, ¿eh? Y me he superado mucho en cuestiones de hablar, en cuestiones del inglés, en cuestiones de escribir, en cuestiones de la computadora. Cuando yo agarré la computadora hace como 10 años, 11, cuando en el 2009, yo empecé en Sabadazo en el 2010, yo abrí mi Facebook en el 2009, no sabía ni cómo se prendía, porque no tenía ese conocimiento, lamentablemente, no tuve escuela, ¿eh? Pero nunca, y dije, ay, me tengo que superar. Y ahora escribo así, estoy viéndote a ti y estoy escribiendo. Ay, la Moni, pues te paso la tarea para que ya la hagas. Y el chiste es superarse constantemente, ¿verdad? Y no quedarse estancados. Y saber de lo que hablas, más que todo en las predicciones, saber y tener un poco de información, cultura, información, estar documentado más o menos de lo que estás preguntando, de lo que estás hablando, de lo que vas a decir, para que la gente también se informe bien, ¿verdad? Y sepa dónde dirigirse y cómo estar. Recordemos que lo más importante de todos nosotros es ser felices, mantenernos bien, sanos, saludables y sobre todo con esa condición de estar fuertes. Y empezamos. Hola, mi nombre es María del Rocío y soy del 11 de agosto del 65. Tengo más de un año batallando en mi negocio. No se levantan las ventas y no se me dan bien las cosas en ningún ámbito de mi vida. Se me presentan muertos y cosas sobrenaturales. Por favor, dime qué me pasa. ¿Cómo se llama? María del Rocío. ¿Qué fecha de nacimiento tiene? 11 de agosto del 65. Eso ya me. Y el Leo, el signo de Leo casi es un fuego, es totalmente soberbio y fuertes, casi nunca se apachurran, son muy negociantes, por eso ya está buscando siempre el negocio, pero no lo entendí eso de que se le presentan muertos. O gente muerta, familia de ella, o lo sueña, o. Dice, se me presentan muertos y cosas sobrenaturales. Sobrenaturales, pues casi a todos los seres, casi a todo el mundo, amigos, cosas sobrenaturales son que se le presentan a todos los seres humanos, siempre, porque todos tenemos una conexión espiritual con Dios o con el demonio, todo el ser humano, todos, todos, todos. Y casi, no siempre, pero hay personas que alcanzan a ver o visualizar o ven sombras o se le acercan demonios, o sea, gente que les quiere hacer daño, o tú cierras los ojos y ves como caras y como personas. Y eso casi toda la gente tiene ese sobrenatural. Lo que no entendí fue lo de los muertos, pero vamos a ver. Que Leo nunca se deja, el signo de Leo, mira, y te vas a ir viendo mal. Esta carta, amiga, esta carta es de que tú esta eres. Esta carta te está diciendo que te calmes, que te sientes, que ordenes más que todo tu vida, que tienes muchas situaciones de años atrás que te han ido perjudicando constantemente y no te han dejado ser feliz o no te han dejado crecer económicamente, sobre todo en cuestiones familiares. A veces la familia es la peor enemigo que tenemos y es el primero que te hunde. Por eso no se confíen. Acuérdense que el maligno siempre está presente, ya lo dije hoy. El maligno, yo rezo mucho, creo mucho en Dios, rezo el rosario, pues, creo en la Virgen María, pero creo que el demonio se encarna en seres humanos, que la gente es muy malévola y son personas que están encarnadas en demonios y que hacen muchas cosas por envidia. Acuérdense que la base del odio es la envidia. La base del odio y la envidia. Por eso Lucifer se defendió y quiso ser como Dios, por la envidia y después la soberbia. Y que eso es muy peligroso, pero también tienes que estar consciente de que si tú en tu casa
afuera de tu casa encuentras algo, o te pueden hacer brujería, encuentras una rata y un sapo cocido, una cabeza. Son cosas que manda el diablo, son personas que te lo ponen, pero son cosas malignas. Nunca recogerlo con las manos, nunca, nunca patearlo. Siempre lo vas a recoger con guantes o con plástico y recoger eso que está ahí y meterlo en una bolsa de papel aluminio o una bolsa de periódico bien envuelto y lo cierras inmediatamente. Lo tiras lejos de tu casa. Y eso donde tú vistes que estaba fuera de tu casa, inmediatamente vas a lavar con amoníaco o más que todo con cloro y agua bendita, toda la casa, todo lo que estaba allá afuera, bien, con amoníaco, si no hay, con cloro y agua bendita y agua caliente y una escoba nueva. Barrer, poner y al momento de hacerle estar rezando el Padre Nuestro, Dios te salve María, y limpiar. Al momento de limpiar, ahora sí otra vez en el agua bendita en toda la casa del frente y vas a poner sal en grano, eso lo comenté ahora, unas vasijitas chiquitas de sal en grano en diferentes partes de la casa, porque la sal en grano lo que chupa, chupa todas las energías negativas y los demonios, no deja que entre. Por eso es muy recomendable que vayan al mar cuando están muy salados, porque lo neutraliza, sal con sal se neutraliza. Y eso te va a estar protegiendo de todo lo que te puedan hacer o de todas las cosas que te estén haciendo. Recordemos que no se deben de confiar nunca. Siempre hay gente, siempre hay gente menos fuerte que uno o tiene menos energía, no trasciende su fuerza espiritual, pero simplemente con que te piensen o te hagan, ay, te odio a esta persona, o ay, me cae mal porque siempre le va bien. Esas son energías negativas que te están aventando, pero por eso tú eres un ser de luz, o somos seres de luz, porque podemos protegernos con todo lo que nos da Dios. Otra pregunta más. Ok, Luz Marina pregunta: buenas noches, Moni. Yo quisiera saber si voy a poder comprar mi casa. Soy Cáncer del 21 de julio del 59. Luz Marina. Luz Marina, qué bonito nombre, Luz Marina. Y es una, nombre es de novelas de hace muchos años, Luz Marina. Y ella está pidiendo si va a poder comprar una casita, que eso es lo más importante, amigos. Tener dónde refugiarse, dónde estar tranquilos, aunque lo estés pagando, pero es tu casa, nadie te va a sacar de allí. Recuerden, no caigan en situaciones que no puedan sostener. Siempre prepararse bien económicamente para poder hacer esa compra. Vamos a ver. Ay, te dice que sí. Te dice que sí, Luz María. Dice que vas a traer el dinero suficiente en los pies y en las manos y que lo sepas invertir. O sea, que esta carta me dice que para el mes de agosto, en septiembre, vas a poder tener una casita y vas a poder estar mejor económicamente y que va a estar más familia contigo en esa casa que ahorita estás viviendo. Parece que es una casa prestada o es alguien de la familia que te está ayudando para estar mejor. Pero esta carta me dice que sí. Hola, Moni, yo soy Jania y soy del 12 de julio del 2002. Quiero saber si ya no tengo brujería y por qué no me dan ganas de tener relaciones con mi pareja. Las hormonas. O ya lo dejaste de querer, Jania. Qué bonito nombre es con H. Jania es con H. ¿Ya ven? También sé ortografía. A veces se me van las cabras, pero por eso está el autocorrecto. Jania. Y que a veces uno no tiene ganas de tener relaciones, primero porque ya no te gusta tu pareja. Puede ser. Segundo, te gusta alguien más y te emociona la otra persona, por eso uno se cierra. O tercero, las hormonas, que ya de plano ya están muy, muy thank you, las hormonas y te bajan mucho las energías, pero vamos a ver si eso puede ser. Porque al hombre nunca dejan de tenerle ganas de tener relaciones. Nunca tiene ganas, nunca deja de tener ganas, perdón. Los hombres siempre están dispuestos y puestos. Pero aquí está la carta, es de que estás enamorada o te acuerdas mucho de un amor del pasado o de otra persona. Que eso tiene mucho que ver. Acuérdense, amigos, que la mente es muy poderosa. La mente, por eso Dios nos da el sentimiento de la mente, para que puedas visualizar lo que tú deseas que se dé. ¿Sí me entienden? Y que a lo mejor tú estás pensando al momento de tener, qué feo es eso, de al momento de tener relaciones sexuales con tu pareja y pienses en otra persona o que tu pareja piense en otra y teniendo relaciones. Ay, por eso, pues las cosas claras ante todo, amigos. O sea, si ves que ya la relación no da para más, pues las relaciones, las situaciones claras. ¿Qué más? Berenice pregunta: Moni, yo soy del 29 de abril del 2000, soy Tauro.
Quisiera saber por qué últimamente me da insomnio y me dan ataques de estrés donde me desespero, lloro y no puedo controlarlo. También me he enfermado a causa de que recibo las malas vibras, pero con una barrera verde. Me repongo solo temporalmente. Sí, las barridas son temporales, ¿eh? O sea, no es permanencia voluntaria ni es para siempre. Cuando uno se limpia, cuando tú te santiguas, te limpias de cualquier energía, es momentáneo. O sea, te va a durar el efecto un mes, una semana, un día, poco tiempo, no te dura siempre. El chiste es de que tu vida cambie, que te limpies de esa situación y te alejes de esas personas que te están haciendo daño o que sientes muchas energías negativas. Pero, bueno, ni los tengo en el trabajo, ni cómo alejarme, porque los tengo que aguantar, ¿verdad? Ah, bueno, los tengo en el trabajo, pues protegerse, para eso son los amuletos, para eso son las condiciones en cuestiones de, ay, me pongo un limón verde en la bolsa, pongo una rajita de canela en la bolsa también de protección, mucho perfume, lo que hace el perfume es la esencia tuya. El momento que tú te pones el perfume, nunca usar el mismo, siempre estarlo cambiando para que esas energías reboten completamente. Y recordar que uno mismo le da poder a las personas. ¿Cómo le das poder a las personas? Que sepan de ti, que te digan en situaciones o cosas. Eso es lo que dificulta mucho de que te puedas defender. Pero las barridas y eso no es para siempre. Son situaciones momentáneas que te van a aliviar y te van a quitar esa energía en ese momento. Pero si tú te la vuelves a cargar o vuelves al mismo lugar, las vuelves a tomar. Por eso es muy importante quitarse de ese lugar. Y ella dice que se ha sentido mal, que se ha sentido enferma y que no se puede... Acuérdense que los sentimientos los tienes que experimentar todos. Amor, desamor, llanto, risa, coraje... Todos los sentimientos se tienen que experimentar en la vida y se vale experimentarlos, que por eso Dios te los da. Aparte, cuando tú tienes ansiedad, angustia, depresión, son sentimientos ya revueltos, son varios sentimientos como coraje, odio, tristeza, que todo se va juntando y se hace como una bola y explota en una angustia, en una depresión. Pero... ¿cómo le tienes que hacer para quitártelo? Primero creyendo en Dios. Acuérdense que cuando tú traes depresión, te alejas completamente de lo divino y te acercas al diablo. Por eso cuando uno está deprimido, piensas en lo negativo, en el coraje, en el pleito, en querer hacer daño a los demás, a tu pareja, a todos. Porque la depresión se acerca mucho a los demonios y te haces presa de ellos. Y cuando tú estás bien o estás tranquilo, te acercas mucho a lo divino. Y que lo tienes que tratar... primero, espiritualmente, las misas de sanación, que esas son muy buenas. Entre más gente esté rezando en un culto, en una parte, más te va a ayudar. Segundo, estarse protegiendo siempre, prendiendo veladoras, poniendo agua bendita. Y tercero, tener algo de darle fortaleza al cerebro. O sea, tomar vitaminas, tomar algo que te ayude a controlar la mente, no estar con tanta ansiedad, que eso se siente horrible, amigos. La ansiedad, tú vas con un médico y otro y otro y otro y dices, todos los médicos están mal porque no me encuentran nada, porque no tienes nada. Porque la ansiedad es un síntoma equívoco de sentirse mal, porque no existe, es equívoco. O sea, tu mente te está mandando señales, te sientes mal, pero no existe, porque son muchas energías. ¿Qué más? Hola, Moni, yo soy Mabel y soy del 2 de marzo del 82. Me robaron mi cartera y a partir de esa fecha me siento muy baja de energía y mi pareja está muy distante. ¿Qué me pasa? Mabel, qué bonito. Mabel. Yo tenía una de mis mejores amigas, se llama Mabel. Y me gusta mucho el nombre de Mabel. Pero si tuviera una hija, le pondría Moni. Porque Mabel, ¿verdad? Le pondría Moni. O le pondría Mía. Si fuera niña, Mía. Y si fueres niño, tuyo. Pero Mabel, cuando te roban el dinero, cuando te roban la cartera, es lo contrario. No sé por qué me estás diciendo eso. Cuando te roban, de repente pues, te da coraje, pues, me robaron chingüetas y se llevaron el celular, y se llevaron mi cartera. Pero te empiezan a... Es como los árboles, que los empiezas a cortar, los podas y crecen más fuerte, porque esas personas se llevan las energías negativas, se llevan las envidias, se llevan las velas de las corajes y todas las brujerías. Y que si tú has sentido hacer otro evento o otro problema que viene siendo en cuestiones de la pareja. Cuando la pareja se aleja es porque hay otra de por medio. Punto. No hay vuelta de hoja. Cuando la persona se aleja de ti es porque ya se aburrió de ti, tiene alguien más o simplemente
no quiere estar y está buscando que tú busques el pretexto. No, él está buscando el pretexto para que tú le eches la culpa y lo cortes. Por eso, Mabel, más lista. Pues trata. Las relaciones no es para pelearse, amigos. Es para vivir bien, tranquilos y ser felices. No buscar controlar las situaciones. Yo me acuerdo, siempre le digo al papi, es que tú ya no me quieres como antes. No, te quiero más. Pero pues son muchos años y ya la relación es más básica. O sea, no buscar pleito, no buscar enojarse. Para que tú también pases unos momentos agradables. Si ya no puedes estar allí, muévete. Por eso son las decisiones. Esa persona no tiene tu sangre, no es tu familia, simplemente lo conociste y se va. Vamos a ver. Pero cuando te roban, se roban todo lo malo, ¿eh? Por eso dicen que cuando te roban, ay, bueno, que se llevó todo lo malo. Pero te sale la carta del ermitaño, te va a dejar a mí. Mabel te va a dejar. Ese muchacho ya anda saliendo con alguien más, así que trata de buscar una solución a eso. Y hablar claro siempre con las personas. No sacar. Es que a veces uno, yo también lo he pasado, a veces uno le saca la vuelta a las situaciones porque te da miedo que te digan, sí, te voy a cortar o te voy a dejar. Y luego, ¿qué hago? Pues no me esperaba esa, ¿verdad? Pues muy dignamente uno toma la decisión, bueno, y es decisión de dos, ok, tú para allá, yo para acá, y ya no buscar situaciones de pleito o de problemas. Lo mejor es que queden sanados. ¿Qué más? Hola, Moni, buena tarde. Yo soy Michelle y soy del 4 de septiembre del 93. Soy Virgo y quisiera saber por qué diario me despierto a las 3 de la mañana. Ay, el Virgo es insomnio. El Virgo tiene muy buenas cualidades, que es muy limpio, organizado, administrado y es muy, ayuda mucho a las personas. Pero tiene un defecto muy fuerte, su cerebro. Tiene problemas de migraña, de estrés, de insomnio, porque el signo así es. El signo de Virgo tiene ese problema muy grande de estrés, de migrañas, de dolor de cabeza, de cerebro. Se le olvidan las cosas, batalla para dormir o duerme muy poquito, se levanta muy seguido, porque son efectos del signo. No sé a qué se deba eso, sinceramente. Es un signo de tierra, o sea, ¿será que son muy dramáticos? No, dramáticos no, muy realistas. Toman las cosas muy a pecho, por eso se les va el sueño. Pero te sale, mira, Dios te va a conceder 3 deseos, o sea, punto y aparte, que se te vaya el insomnio, cómprate unas pastillitas de esas de 80 pesos que venden. De las valerianas, que son muy buenas. Hay unas que se llaman pasiflorina, que te apacigua, te duerme y te tranquiliza y te deja pensar. Que cuando te las tomas, la valeriana, el té de tila y todo, te da por llorar porque te saca los sentimientos que traías guardados. Pero esta carta te dice que vas a estar mejor o vas a estar bien en cuestiones de estar más tranquila. Dios te va a conceder 3 deseos. Es que lamentablemente ahorita vivimos una situación muy caótica de todo. Falta de armonía, falta de dinero, falta de trabajo. Y venimos de una pandemia que nos dejó hablando solos, ¿eh? Por eso tenemos que ser un poco más conscientes. ¿Qué más? Hola, Moni. Yo soy Rosalinda, del 13 de diciembre del 99. Me gustaría saber si entre mi pareja y yo va a haber un lindo futuro y si es verdad que él me quiere y quiere luchar por nuestra familia. Rosalinda. Rosalinda, te mando todas las bendiciones. Pues sí, yo no entiendo por qué no le crees. Yo sé que es muy difícil creerle a alguien, sea quien sea. Sea tu pareja, sea tu amigo, sea quien sea. Pero si él ya te está ofreciendo, Rosalí, estar contigo, que para mí es casado él. Es casado y a lo mejor trae planes de dejar a la esposa, de juntarse con ella, o ella ya tiene 2 hijos. Pero pues, no. Espérame, no lo metas a la casa. Espérate, no lo metas a la casa, Rosario. Sigue saliendo con él, sigue platicando, no tenemos prisa de nada, ya experimentamos una pareja, ya experimentamos otra, ya lo que venga es ganancia. No lo metan tan rápido, conózcanse, dejen que pase el tiempo para realmente no sean tan intensas o tan intensos para que la relación funcione, ¿verdad? Y si él te está prometiendo eso, tú dile que sí, pero también vete con tus precauciones. Sale la carta del diablo. Es que ese señor lo embrujaron. El novio de Rosalinda lo embrujaron. Pero hay mucha brujería atrás de él. Trate de que lo lleven. No, nomás dile de consejo, papito, te digo,
Ve a la misa, ponte agua bendita, ve con alguien a que te limpie porque está el chamuco detrás de ti y luego te contagia a ti y a la familia. Pero siempre me dijo mi abuelita, si ya te la hicieron una vez, te la van a volver a aplicar. Y sí, me la volvieron a aplicar. Pero uno cree en las personas, cree en el amor, está más joven. Y pues tienes que experimentarlo. Y sí, me equivoqué, ni modo. Ya lo retiré completamente de mi vida. Para que tampoco no me esté estresando. A veces dicen que es mejor solo que mal acompañado. Y sí. Y sí. Y sí. ¿Quién más? Hola, Moni, yo soy Tiny y soy del 18 de septiembre del 90. Apenas compramos una casita, pero han sido días muy difíciles económicamente. Por favor, ¿algún consejo y qué viene para nosotros? Timey, sí. Tiny. Ay, qué bonito como tiempo. Timey. Más o menos. Timey como tiempo. ¿Me das el timey? ¿Te das el tiempo hoy o te das mañana? Timey. Qué bonito nombre, Timey. Que ha de ser como un apodo, Pues así, Tiny Anilu. ¿verdad? Timey. Tiny Time. Thaimiy. Ah, Timey. La H se pronuncia como G. Timey. Mira, te sale la carta de la prosperidad, que vas a seguir creciendo, Taimi, que definitivamente vas a tener esa abundancia que estabas esperando para el mes de mayo y que vas a poder hacer algunos pagos. Que te veo que vas a adelgazar, ¿eh? Como unos 2 o 3 kilos. O te vas a estar poniendo a dieta. Traten que ahora el mes de mayo, que es el mes de María, amigos, ahora el 1 de mayo, hagan el ritual que ya puse ahí. Traten de estar en comunión con Espíritu Santo y con la Virgen de Fátima, que es por eso mayo es María, por eso es el Día de la Madre, para en Estados Unidos es el segundo domingo de mayo, para nosotros es el 10 y muchas personas el 10 y en otras partes el segundo domingo. Pero este es la forma de demostrar completamente el cariño a la madre. Yo le digo al papi, papi, ¿qué me vas a regalar? Pues si tú no eres madre, pero soy mamacita. Ah, bueno, doble regalo. Ay, ay, otra pregunta más. Hola, Moni, yo soy Holly y soy del 24 de diciembre del 88. Actualmente, una mujer que se dedica a la santería se la pasa molestándonos a mí y a mi novio. ¿Qué podemos hacer para alejarla? Mi novio es del 25 de mayo. Yo no entiendo cómo la conocieron, a dónde sacaron a esa persona. Yo no entiendo cómo no pueden alejar gente tan problemática. Simplemente dile. Sácala de tu casa, sácala de tu vida, o sea, no me busques, no me hables, no nada. No creo, no le des poder a las situaciones y a las cosas, ya te dije, no darle poder a las personas ni a los sujetos que te pueden hacer y tú protegerte siempre, ya te dije, agua bendita, quitarte los hechizos, no comerle nada a nadie, quitar a tu novio de ese tipo de relaciones y por algo están ahí metidos con ese tipo de personas, ¿eh? Acuérdense que las ciencias oscuras traen efectos oscuros. ¿Cómo les quedó el ojo con la aparición de mono evidente? Con el ojo cuadrado, ¿verdad? Y miren quién tengo atrás de mí. La Virgen de Fátima. Qué raro. Es algo de preguntarse. Qué raro. Yo estoy aquí desde hace 10 años, 11, desde que empecé en Sabadazo. Y yo me dedico a la evidencia. Me gusta lo que hago, sí. Cualquier cosa me gusta. Y cualquier negocio que hubiera tenido le hubiera funcionado. Y si no viera las cosas tan claras, me dedicaría a vender tamales, que también. O vender otra cosa o lo que sea. No estar ahí. Pero si no lo hubiera hecho tan bien como lo hice desde hace años hasta ahora, nunca hubiera estado en los mejores programas. Nunca hubiera durado 4 años en Sabadazo. Y en hoy tres, en Estados Unidos tres, nunca había sido tan permanente ni tener millones de personas alrededor mío. Y hay una sola condición, que mi fe es más grande en Dios y en la Virgen de Fátima. Siempre, siempre van a estar delante de mí y siempre van a estarme protegiendo en todos los sentidos. Y yo quisiera ver que esa gente que se dice, pues vidente es el que ve, pero hay gente que no ve ni el. Lo que tienen enfrente. Nunca hablan de Dios. Nunca hablan del Espíritu Santo. Yo
No me pongo a verlos tampoco, porque no me gusta chismear, yo no me entero de nada ni nadie. Pero sí me dice mucha gente, es que esta gente nunca habla de nada, o sea, están bien perdidos. Y la única que realmente ve y que le salen las cosas tal cual es a ti. Es real, porque ahí te das que el poder de Dios es más grande que cualquier cosa. Y si realmente no me diga, que fue muy cuestionada totalmente la predicción desde el principio, porque así soy. Yo soy muy directa, soy muy fuerte, mi fe es muy fuerte. Creo que la muerte es una transición al mundo espiritual, punto. Y creo que todo lo que pasa es porque Dios quiere que pase y tengo que asentarlo así. El momento de la predicción fue tan, tan fuerte que impactó a demasiados. Primero porque ¿quién la estaba diciendo? Mono evidente. Y que resultó el jueves pasado, 21 de abril, con esta niña Devani Escobar, resultó tal cual es. Y la gente, y yo creo que ignorante, la gente ignorante de Dios y de los dones celestiales, cree que alguien le dijo a Moni, alguien, Moni aconsejó a los demás, son tan ignorantes de Dios, por eso el demonio está tan suelto, amigos. Yo me admiro, déjame comentarles algo, yo estudio, he leído muchas partes bíblicas, y cuando fue el Domingo de Ramos, que acabamos de pasar el Domingo de Ramos, entra Jesús a la ciudad, montado en un burro, y todo mundo le movía las palmas y le gritaban, Mesías, eres el camino, la verdad y la vida, y bueno, le decían de todo, y felices la gente. Eso fue el domingo, ¿eh? Y el jueves le estaban gritando los mismos, crucifícalo. Crucifícalo. Y eso me asombró mucho, cómo el ser humano se pierde tan fácil y no, y lo mejor es que Jesús se mantuvo completamente fiel a sus condiciones de padre, que aún estando en la cruz crucificado, una de las siete frases que dijo, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Y yo creo que eso pasa mucho con la humanidad. No, no importa los tiempos que sean, hace 2000 años o el tiempo actual, el ser humano se invade mucho de las situaciones de la ira, de la envidia, del coraje y de situaciones no espirituales. Lamentablemente pasa eso, pero yo sí, sigo siendo muy feliz, amigo. Sigo siendo muy feliz. Tengo unos seguidores completamente fieles hacia mí, que me han querido siempre, que no es la primera vez, y que no es la primera aprehensión que sale cierta, ni va a ser la última, ¿eh? Vienen más. Y si tú crees que Mono Evidente ya te había acabado de asombrar, no. Va a haber más que te va a seguir asombrando porque el poder de Dios no va a haber un límite para que tú sigas creyendo en él. ¿Qué les puedo decir? Pues que la situación con esta muchacha de Nuevo León, ahorita acaban de correr a los fiscales, que se tardaron en correrlos totalmente. Mal hecho eso. Mi opinión y mi visión, la mataron. La mataron el mismo día, que fueron dos personas, dos hombres, que las muchachas estas, las amigas, pues son personas que a lo mejor las pusieron junto con el taxista que allá en Monterrey, ese tipo de fiestas se presta mucho por eso. Pero pues vivimos en México, amigo. Yo creo que nunca se va a saber realmente la verdad, porque estuvo mal hecho todo desde el principio. Aquí la única experiencia que nos va a dejar esto de lo que pasó con Devani, que fue como un reality totalmente. Padres cuiden a sus hijos, hijos cuiden a sus padres y tengan temor a Dios, que en cualquier momento se va la vida. Y aprender de que pues no hay que confiar en nadie, ¿verdad? Ahí el señor Mario confió demasiado en el fiscal, pasaron 13 días y le dieron, es que, y eso que siguió la línea de investigación de Mono Evidente, está en un pozo cerca de donde la dejaron, está ahí. Y esa era la línea de investigación que estaban siguiendo y fue la línea que les resultó. Y ya se acabó eso, ya no voy a comentar nada, ya se acabó. No sé, no se enfrasquen en eso. Ya él tiene un cuerpo en que descansar, en que rezarle. Encontró a la señorita Devani, una situación muy inconveniente. Y pues si todavía con los 43 sigo esperando a los culpables. Y fueron 43. Eso fue en 2014, ¿verdad? Sí.
27 de septiembre del 2014. También me preguntaron, Moni, ¿cómo los ves quemados? A todos los quemaron a los 43, con llantas. No me acuerdo de esas visiones, que no me gusta decirlas porque sufro, mi espíritu sufre, porque lo veo cómo está la persona o qué hicieron. Pero gracias a mi fortaleza sigo adelante. Y yo creo que ya pasó, ya la prisión se dio. Si encuentran o no encuentran a un culpable, que se me hace muy difícil, sinceramente, por donde estamos viviendo. Así que ya darle vuelta a la página. La última y nos vamos. Hola, Moni, yo soy Yesenia y quisiera saber qué le está pasando a mi esposo. Él tiene unas manchas en su espalda y quisiera saber qué es o si le están haciendo algo. Él se llama José Moisés y es del 5 de marzo del 87. Esos son problemas de circulación. El señor o ha de estar muy gordito, don José, ¿verdad? José, José, José don Moisés. José. Moisés ha de estar muy gordito o tiene problemas de circulación graves que le está afectando el hígado y el páncreas. Esa sí es una enfermedad. Tienes que llevarlo con alguien. Hay que diferenciarlo, amigos. Cuando es una brujería a cuando es una enfermedad. Cuando ya trae esas manchas rojas que se están haciendo en la piel, en la espalda, en las piernas, en diferentes lugares, es que ya está mal el hígado y el páncreas. Tienes que llevarlo inmediatamente con un doctor para que le revise todo lo que es el linfático y la sangre. Pero si tuvieron, si me dijeras, bueno, las manchas le salen, bueno, y luego se le quitan, luego le vuelven a salir y le quitan, es que ahí sí es brujería, pero cuando está constantemente eso, es que ya es problema médico. Amigos, feliz miércoles 27 de abril, crean en Dios y en la Virgen María, que es muy poco lo que les pide lo espiritual para que estén felices. Nos veremos pronto. Y nos veremos siendo más felices que antes. Hagan de la vida tranquila y sean felices. Hagan felices a los demás, que es lo más importante. Los quiere, monovidente.